¿Qué tal a la amable teleaudiencia de 24 AM y a los chicos ahí en el estudio? Nos trasladamos hacia otro sector en donde, bueno, a partir del fin de semana, pues ya laboran ininterrumpidamente. Nos encontramos en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Aquí la gente ya está esperando a que aperturen los servicios para poder realizar sus diligencias. Bien sentaditos, tranquilitos, guardando la distancia. Hay un agente de tránsito ahí consultándoles cuál es el trámite que están realizando y cuáles son los pasos que deben a seguir. Y aquí hay un ciudadano, vamos a consultarle cuál es la diligencia que viene a hacer aquí. Señor, muy buenos días. ¿Cuál es la diligencia que usted viene a hacer aquí a tránsito? Sí, buenos días. Vengo a renovar mi licencia. ¿Qué terminación tiene usted de tarjeta? Número 4, el día que me corresponda, hoy, ¿verdad? ¿Está esperando que le atiendan? Así es, esperando la hora que nos atiendan. Ok, perfecto, bueno, vamos a movilizarnos por acá. Aquí hay otro caballero, bueno, hoy casi solo, bueno, de hecho solo caballeros hay en este momento. Muy buenos días, ¿cuál es el trámite que viene usted a hacer aquí a tránsito? Muy buenos días, yo vengo a renovación igual. Igual vengo a renovar ahorita, aprovechar que está abierto para poder andar la licencia vigente. Okay. ¿Qué terminación tiene usted? Número 4. Okay. Bueno, vamos a movilizarnos por acá. Aquí hay otro señor. Señor, muy buenas. ¿Usted a qué trámite viene? Buen día, venimos a renovación de licencia. Ay, ¿qué le parece el trato que le están realizando aquí? Ahorita está bien, si no están tratando bien. Estamos en espera ahorita. Okay, sí. Perfecto. Movilicémonos por acá. Carlos Franco, aquí hay otro joven. ¿Y a usted qué trámite viene, señor? Con la licencia vengo. ¿Renovación? Sí, sí. ¿Y qué tal le parece el trámite que está realizando aquí en tránsito? No está bien, por los momentos está bien. Por los momentos está bien, bueno. Mire, vamos a ir hasta allá porque allá hay otra cola. Aquí es una de las colas que es renovación de licencias. Y aquí es otra de las colas. Mire, está bastante dividido para que la gente pues tenga el menor contacto posible, y esa es una buena alternativa. Vamos a ver este joven cuál es el trámite que viene a hacer aquí a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Joven, ¿cuál es el trámite que viene a hacer usted aquí? Buenos días. Buenos días, a pagar una infracción. Ajá. ¿Qué terminación tiene usted de tarjeta de identidad? 4. La infracción es por concepto de velocidad, alta velocidad. Okay. ¿Le gusta correr entonces? No. En la carretera fue, a veces a uno se le olvida. Ah, carretera abierta. Sí, correcto. Okay. Bueno, sí, tiene razón el muchacho. Se la vamos a dejar pasar. Está bien, aquí hay otro joven. Muy buenos días, usted está esperando realizar algún trámite. ¿Qué trámite viene a hacer? Buen día, igual reclamo de licencia por infracción. ¿Cuál fue la infracción? Lo mismo que la persona que me antecedió, exceso de velocidad. Ajá. ¿Apenitas? Así es. Ok, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, como ven ustedes, pues esta fila es para infracciones y la mayoría, pues nos dijo, o los dos entrevistados nos dijeron que es por exceso de velocidad. Vamos a consultar, vamos a trasladarnos hasta esta otra carpa para ver cuál es el trámite que la gente viene a hacer acá. Señor, muy buenos días. ¿Cuál es el trámite que viene a hacer usted? Vamos a pagar infracción. Ajá. ¿Por concepto de qué? Por no portar cinturón. ¿Y no lo va a volver a hacer? No. ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto va a pagar? A lo menos 600, por lo menos, o 400. Okay. Ya duele, ¿verdad? Sí, claro. Y para ahorita la economía que tenemos. Ajá. ¿Qué terminación tiene de tarjeta de identidad? 4. Okay. Bueno, la gente está aquí tranquila esperando que pues comiencen a atender a partir de las 8 de la mañana. Están aperturando aquí en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. La gente está tranquila, está sentada, está guardando la distancia. Cuando entran aquí a tránsito, pues pasan por un proceso de sanitización. Y bueno, las normas se están cumpliendo, por lo menos las normas de bioseguridad
pero los capitalinos pues no están cumpliendo las normas de tránsito y por eso están realizando el trámite aquí de pago de infracciones y otros de renovación de licencia. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, nosotros retornamos cámaras y micrófonos a los estudios de LTV. Desde muy temprano hay gente ya en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ellos que andan pues haciendo el pago correspondiente de estas infracciones cometidas en alguno de los casos. Y algo que hay que resaltar, que ahí se toman todas las medidas de bioseguridad correspondientes, que las personas que vayan a realizar estos trámites, aquellos que quizás no pudieron hacerlo durante el fin de semana, lo puedan hacer a partir de, bueno, esta semana que inició ayer, pero lo importante, que utilicen la mascarilla, que pasen por las cámaras de desinfección, que les apliquen el gel de manos para así evitar contagiarse de este virus. Emilio, o nuestro compañero Steven Vázquez está en el hospital El Tórax. Steven.